Arraigo a través del chakra del corazón. Mensaje de los seres de Venus. Saludos y amor. Somos los seres de Venus. Os abrimos nuestro espacio del corazón y os damos nuestro amor del Creador, nuestro amor propio y nuestro amor por todo lo que es el Creador. Os amamos tiernamente. Queremos que experimentéis que el universo está lleno de amor, que es creado desde el amor y que manifiesta amor. Esta es la realidad en la cual existís. Queremos exhortaros a sentirla, a percibirla, a conocer y disfrutar el universo de amor. Mientras cambiáis o transformáis constantemente, el arraigo es un aspecto sumamente esencial de vuestra ascensión. Siempre es necesario arraigarte en Madre Tierra y en la realidad que estás creando, así como arraigarte en tu esencia y en tu verdad primordiales. Queremos compartir contigo una manera de arraigarte en el espacio del amor. El espacio del amor que está en ti y el espacio del amor que está fuera de ti en el universo del Creador. Por medio de este simple proceso de arraigo, no solamente te sentirás más seguro, equilibrado y estable en tu realidad, con claridad y comprensión. Permitirás que tu chakra del corazón se abra y se expanda. Todo tu ser se desplegará y tu campo energético vibrará y pulsará más velozmente, expandiéndose a la realidad que te rodea. Cuando estás en este espacio, todo fluye con más facilidad. Puedes manifestar tu verdad, puedes manifestar la realidad que te sirve y te satisface. Puedes disfrutar cada momento porque lo mereces. Queremos decirte cómo puedes lograr este arraigo por medio del chakra del corazón. Primero, queremos que reconozcas esto. ¿Qué o a quién amas en tu realidad? ¿Tienes pareja? ¿Un ser amado? ¿Un miembro de tu familia? ¿Quizá un animal al que ames tiernamente? Nosotros, los seres de Venus, te invitamos a pensar en un ser al cual ames tiernamente. Puede ser uno de tus guías o alguien de tu realidad. Fíjate qué sucede en tu ser cuando piensas en ese amor. Fíjate cómo se expande tu chakra del corazón. Quizá tu pecho se llene de amor. Es posible que sientas que al reconocer y sentir el amor que tienes por este ser, expresas amor en cada exhalación de tu respiración, o que es necesario que para sentirlo y reconocerlo, necesites expresar amor en cada exhalación. Mientras experimentas el amor que tienes por este ser, permítele crecer. Fíjate y sé consciente de la influencia y el efecto en tu cuerpo y en tu ser. Quizá encuentres que te sientes más estable, más arraigado, más en un espacio de amor. Cuando reconozcas este espacio de amor, reconoce también el piso, el suelo, a la Madre Tierra debajo de ti. Quizá tus pies o tu cuerpo estén tocando el piso, si no, simplemente sé consciente del piso que está debajo de ti. La tierra, el suelo, Madre Tierra, siempre están debajo de ti, inclusive cuando vuelas en un avión. Siempre se puede reconocer una conexión, y esta interconexión es la que te permite experimentar el arraigo del amor. Cuando estás en un ámbito de reconocimiento del amor y luego lo arraigas, el amor ya está arraigando. Pero el proceso de arraigo magnifica y amplifica tu experiencia del amor. Entonces puedes comenzar a observar otros aspectos de tu realidad desde este ámbito del amor. Los seres de Venus te exhortamos a que primero te des cuenta de todas las cosas y de todos los seres a los que amas, lo que te permite experimentar el amor que tienes. Podría ser beber una copa de té o de café. Quizás sea un árbol al que amas,
Quizá ames una experiencia, una conexión con un guía. En tu realidad podría haber muchos seres a los que amas. Quizá algunos sean seres de la naturaleza. Quizá encuentres que amas tu hogar, tu jardín o a cierto país. Mientras pasas por este proceso de descubrimiento, verás que amas los colores y serás consciente de lo que amas. Y estarás abriendo tu corazón. Te estás arraigando. Te estás arraigando en un ámbito de amor. Te estás haciendo cada vez más consciente de cómo se siente emanar amor y estar en ese ámbito de amor en el cual el amor colma todo tu ser. Cuanto más lo reconozcas, más reconocerás que eres un ser de amor, arraigado, equilibrado, anclado en Madre Tierra. Luego viene el proceso de aproximarte a áreas de tu realidad o de tu ser que no tienen la vibración del amor. Podrían tener la vibración del odio, de ira, de temor o estar heridas. Entonces te permites acceder al amor interior de tu ser que también conoces. Y desde este ámbito de amor te aproximas a cualquier cosa que requiera sanación o transformación, viéndola a través de los ojos de tu amor interno, de tu arraigado amor interno. Estás en un ámbito de equilibrio y apertura. Admites el flujo del Creador y de Madre Tierra. Todo está en sincronía. Entonces comprendes la respuesta. Entiendes lo que necesita para hacer la transición, para transformar esta situación o experiencia. Y podrás seguir esa guía. Así que comenzarás la práctica de aproximarte a todo desde tu ámbito interior de amor y te darás cuenta de que las cosas se transforman fácilmente y sin esfuerzo, y de que cada vez se manifiestan en tu realidad más cosas amorosas. Así es como te arraigas en tu realidad y en tu ascensión por medio del chakra del corazón. Esto crea la experiencia más dichosa, la realidad más dichosa y una ascensión acelerada. Los seres de Venus estamos presentes para apoyarte, así que por favor llámanos, aunque simplemente quieras que te rodeemos de amor. Estaremos muy felices de hacerlo. Por favor, acepta en tu corazón nuestras palabras y acepta lo que sientas apropiado y necesario para ti. Os amamos y agradecemos tiernamente. Somos los seres de Venus.